Intención general de esta Eucaristía y en la línea del canto que Carlos nos acaba de entonar. Demos gracias al Señor por el nuevo año, para muchos va acabando las vacaciones y retomamos las actividades del 2024, un año un poquito más largo porque febrero viene con 29 días. Demos gracias por el regalo de la vida, la salud, la fe, creer en el Señor, el trabajo. Demos gracias al Señor por las pruebas que podamos tener, porque ellas nos harán más fuertes, más sabios. Demos gracias a Dios por lo que hoy nos regala, la paz en nuestros corazones, la alegría de vivir. De manera particular, encomendemos el cumpleaños del padre Mauricio Cardona Vázquez, las intenciones de la familia Patiño Álvarez y el eterno descanso de Joaquín Vergara Mojica en su quinto mes de fallecido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La luz de Dios que va guiando nuestra vida a lo largo de este año que recién hace menos de 3 semanas hemos comenzado, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar la Eucaristía, miremos no lo que nos falta, miremos tanto que hemos recibido. A veces los seres humanos somos muy dados a mirar un vaso, y aquí tengo uno de ellos. Puedo mirar el vaso medio vacío, y ustedes lo alcanzan a ver acá, un vaso que me colocan siempre en el altar si me da tos. O puedo mirar el vaso medio lleno. En la vida aprendamos a mirar lo que hemos recibido y no lo que nos falta. Creo que es un aprendizaje tan simple, y eso nos hace menos tristes, nos hace más alegres y sobre todo más conscientes de que todo es un don de Dios. Por nuestras ingratitudes, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo
y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es una lectura muy pintoresca la que nos va a proclamar Ligia. Escúchenla. Vamos a sacar enseñanzas para nuestra vida. Escuchen con mucha atención esa primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel tomó 3,000 hombres escogidos de todo Israel y marchó en busca de David y su gente frente a Surea-Yelín. Llegó a un corral de ovejas junto al camino donde había una cueva. Saúl entró a hacer sus necesidades mientras David y sus hombres se encontraban al fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron: "Este es el día del que te dijo el Señor. Yo entregaré a tus enemigos en tu mano. Haz con él lo que te parezca mejor." David se levantó y cortó sin ser visto la orla del manto de Saúl. Después de ello, sintió pesar por haber cortado la orla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: "El Señor me libre de obrar así contra mi amo, el ungido del Señor, alargando mi mano contra él, pues es el ungido del Señor." David disuadió a sus hombres con esas palabras y no les dejó alzarse contra Saúl. Este salió de la cueva y siguió su camino. A continuación, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl: "¡Oh rey, mi señor!" Saúl miró hacia atrás. David se inclinó rostro a tierra y se postró. Y dijo a Saúl: "¿Por qué haces caso a las palabras que dice la gente? David busca tu desgracia. Tus ojos han visto hoy mismo en la cueva que el Señor te ha entregado en mi mano. Han hablado de matarte, pero te he perdonado diciéndome: no alargaré mi mano contra mi amo, pues es el ungido del Señor. Padre mío, mira por un momento la orla de tu manto en mi mano. Si la he cortado y no te he matado, comprenderás bien que no hay en mí ninguna maldad ni culpa, y no te he ofendido. Tú, en cambio, estás buscando mi vida para arrebatármela. Que el Señor juzgue entre los dos y que haga justicia. Pero mi mano no estará contra ti. Como dice el antiguo proverbio, de los malos sale la maldad, pero en mí no hay maldad. ¿A quién ha salido a buscar el rey de Israel? ¿A quién persigue? A un perro muerto, a una simple pulga. El Señor sea juez y juzgue entre nosotros. Juzgará, defenderá mi causa y me hará justicia, librándome de tu mano. Cuando David acabó de dirigir estas palabras a Saúl, este dijo: "¿Es esta tu voz, David, hijo mío?" Saúl levantó la voz llorando y siguió diciendo: "Eres mejor que yo, pues tú me tratas bien, mientras que yo te trato mal. Hoy has puesto de manifiesto tu bondad para conmigo, pues el Señor me había puesto en tus manos y tú no me has matado. Si uno entrega a su enemigo, le deja seguir por las buenas el camino. Que el Señor te recompense el favor que hoy me has hecho. Ahora sé que has de reinar y que en tu mano se consolidará la realeza de Israel." Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad.
Misericordia, Dios mío, misericordia. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará Dios su desgracia y su lealtad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Misericordia, Dios mío, misericordia. Amigos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso, y se fueron con él. Instituyó el grupo de los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Llamó a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Piedra, Santiago el de Zebedeo y Juan el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Llamó también a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablamos en este viernes de unas lecturas profundamente vocacionales. Les hablaba de esta primera lectura del primer libro de Samuel en el capítulo 24, porque nos muestra a veces cómo entre los hombres de Dios a veces hay también malos entendidos y celos humanos. Todos conocemos la historia del joven David, designado por el profeta como en algún momento sucesor del rey Saúl y futuro rey de Israel. Y recordamos ese episodio magnífico de la confrontación con el gigante soldado del ejército filisteo, y cuando éste, con una honda, en Colombia decimos cauchera, simplemente le lanza un guijarro, una piedra que se incrusta en el casco de la cabeza, y este hombre muere. La gente emocionada viendo cómo el más valiente y el más temido de los guerreros filisteos ha muerto a manos de un joven, David, clama de manera espontánea: mientras Saúl ha matado a 1,000, David ha matado a 10,000. Esto despertó los celos humanos del rey Saúl, y hasta pensó interiormente: solo le falta que a este lo hagan rey. Y por más que Saúl tenía un hijo, Jonatán, que era un amigo entrañable de David y lo defendía frente a su padre, el rey Saúl, la rivalidad fue aumentando con el paso del tiempo, la prevención. Y al final organiza un ejército de más de 3,000 hombres buscando alcanzar a David y poderlo asesinar. Pero en un paisaje, les decía yo, completamente pintoresco, David estaba escondido con un puñado de hombres en el fondo de una cueva, y quién se iba a imaginar que el rey Saúl, haciendo su necesidad fisiológica, digámoslo claramente, necesitaba entrar a la cueva de defecar. Simplemente entrando allí, desde el fondo y la oscuridad de la cueva, dicen los amigos a David: Dios ha puesto en tus manos a tu perseguidor, el que te busca para matarte.
se acerca en medio de la oscuridad y mientras el otro imaginamos allá haciendo sus necesidades fisiológicas, en vez de levantar el puñal para matar al rey que le está buscando para asesinarle, le corta la orla, el borde del manto, y espera que el rey salga. Y luego a distancia David lo confronta y le dice: yo, aunque me busques para matarme, jamás atentaré contra el ungido del Señor. Y lo vuelve a repetir: jamás atentaré en mi vida contra el ungido del Señor. ¿Por qué me buscas para matarme? Te he tenido en mis manos. Mira el pedazo de tu manto que he cortado con mi cuchillo, pero jamás atentaría contra ti. No me tengas celos, que yo soy un perro muerto, dirá el texto de Samuel 24. Soy una pequeña pulga frente a ti. Y esta humildad del rey David, de alguna manera, quebranta tal vez la cerrazón y la prevención que tenía el rey Saúl. Cuando la gente le decía: destruye a David, que le está buscando ser rey, quiere acabar contigo. Y simplemente le dice, sin ser su padre, le dice: David, hijo mío, mereces ser rey de Israel y que tu reinado dure por muchos años. Por eso el Salmo responsorial de hoy es tan bello y dice: misericordia, Dios mío, misericordia. Como el Señor puso a tiro de la mano y de un puñal a su enemigo y no lo tocó, y en un gesto de grandeza, de magnanimidad, de generosidad y luego de humildad, se granjea otra vez el respeto del rey Saúl y cesa esa persecución terrible que a veces hay por los misterios de que el demonio trabaja en todas partes. He visto la persecución de hombres buenos frente a hombres buenos. Para nadie es un secreto que Juan 23, ahora santo, le costó mucho entender la santidad del padre Pío de Pietrelcina y le tocó firmar la suspensión de él, también santo. Como un santo también tiene limitaciones, siendo un gran papa Juan 23, pero no entendió la santidad del gran estigmatizado de Italia del siglo XX y uno de los santos más queridos en el mundo de hoy por toda la vida que llevó, el padre Pío de Pietrelcina. Pero avancemos en nuestra reflexión y mirando que si Dios llama al rey Saúl, llama luego a David a que ocupe ese reinado y son los elegidos de Dios, luego Jesús en el Evangelio llama al grupo de los 12. Y en este evangelio hay algo muy especial, siendo Marcos muy sintético, muy corto, muy telegráfico, podríamos decir nosotros. Hay unas características especiales del evangelista San Marcos que quisiera detallar con ustedes. La primera: Jesús toma la iniciativa de buscar al grupo de sus discípulos. No creas que eres tú el que eliges al Señor. Tú le respondes al llamado que Él te hace. No llama en personas, no llama en circunstancias de la vida. No llama a partir de los carismas que hemos recibido. No llama a veces a partir de pruebas dolorosas que afrontamos. Hoy el Señor sigue llamando a nuestra vida, como lo hizo hace 2000 años con este grupo de los 12, incluyendo de ellos un traidor, Judas el Iscariote. Pero en un segundo momento encontramos algo muy bonito. Jesús llama discrecionalmente y nos dice el Evangelio que llamó a los que Él quiso. Uno, cuando piensa en su indignidad como ser humano, porque todos somos de barro, y yo le pregunto al Señor: ¿por qué me ha llamado al sacerdocio si hay gente mucho mejor que yo? ¿Por qué me ha llamado a mí? Si hay gente tan buena en el mundo, ¿por qué me preferiste a mí para ser del grupo de tus cercanos? Y siempre encuentro en mi corazón como una voz del Señor que me dice: te llamé porque me dio la gana, porque me dio la divina gana, porque nos llama a pesar de lo que somos y a través de lo que somos. Y aunque los hombres nos juzgan y dicen: este sacerdote es limitado, o es pecador, o es frágil,
el Señor llamó a un cobarde como Pedro, llamó a unos ambiciosos de poder como Santiago y Juan, que pretendían los primeros lugares, llamó a otros, un traidor por dinero como Judas, llamó al resto que se escondieron cuando Jesús es apresado. Sobre esas columnas de los apóstoles, sobre las que se edifica la iglesia, se construye nuestra fe por 2000 años, hombres frágiles, porque Él llama discrecionalmente a los que Él quiere. Pero tal vez lo que más me llama la atención de este Evangelio de San Marcos es que lo llama para hacerlos sus amigos. Primero lo llama para compartir su vida, para estar con ellos. No lo llama directamente para la misión en un primer momento, sino que lo llama, vengan y vean dónde vivo, cómo vivo, y sean testigos de esta vida. De hecho, conocemos el famoso texto evangélico del que se ha hecho canción. Ya no lo llamo siervos, lo llamo amigos. Porque el siervo no conoce lo que hay en el corazón de su amo. El amigo sí sabe todos los secretos del alma de quien ya no es su amo, sino su amigo. Luego, en un penúltimo momento, nos dice que los envía a anunciar el reino, a predicar. La vida puede ser distinta, puede ser de otra manera. Y finalmente concluye que les da autoridad, exusía, para liberar de espíritus malignos. Así es Jesús. Así fue el llamado de Dios en el Antiguo Testamento con el rey Saúl, luego con David, que sería rey, en el Nuevo Testamento con Jesús y los discípulos. Y ahora en un segundo punto, 21 siglos después, nosotros también somos llamados. Desde siempre, Dios ha tenido un sueño para tu vida, un propósito con tu existencia. Detrás de tu historia de luces, de sombras, de esperanzas, de desánimos, de miedos, de momentos de exaltación, Dios va escribiendo historia de salvación y de manera personal nos llama. Y el llamado que nos hace el Señor a ti y a mí, a la vida matrimonial, a la vida consagrada, a la vida de servicio, es siempre un llamado inmerecido. Recuerdo un sacerdote formador, hace más de 30 años, antes de ser sacerdote yo, me decía, Dios no nos llama por lo que somos, ni a pesar de lo que somos, sino a través de lo que somos. Todos eran pescadores de pececitos y luego los hace pescadores de almas. Los llama desde su cotidianidad y a nosotros a través de nuestros talentos y también de nuestras miserias. El Señor nos llama. Te invito para que no digas, es que soy demasiado pequeño para esta tarea. El Señor se sirve de lo débil, de lo frágil, del barro, del que se equivoca, quizás para desconcertar, retar y desafiar a los que se sienten perfectos, importantes. A veces la gente me dice, colaboradores de un sacerdote, es que el padre tiene esta limitación. Y yo le digo, primero, sé leal con el Padre. Lo más triste es que quienes son los mayores enemigos de un sacerdote son a veces sus más cercanos colaboradores que murmuran todo el tiempo de él. Y segundo, entiende que ese Padre, Dios lo llama a pesar de lo que es y a través de lo que es, pero es un elegido de Dios, un ungido del Señor, como decía David del rey Saúl, jamás atentaré, y cada uno de ustedes diga, jamás denigraré o traicionaré a un ungido del Señor. Sea anciano, sea enfermo, sea un hombre buen predicador, sea un hombre con fragilidades, cambios temperamentales, es un ungido del Señor. Le ha dado el poder de consagrar la Eucaristía, de perdonar los pecados, de predicar con unción, de bendecir con autoridad. Siendo de barro, no lo juzgues con dureza. En el mundo sobra quien nos juzgue.
que Él murmure normalmente a nuestras espaldas, nunca con caridad y de frente, sino frente a nuestras, de cara a nuestras espaldas. Y ese llamado del Señor lo ha hecho. Pero agregaría algo que me parece muy lindo. Dios nos llama de manera gratuita. No hemos hecho méritos. Como dice el Papa Francisco, todos somos pecadores. No hay un santo que no haya vivido la realidad del pecado, la oscuridad, el dolor y el vacío del pecado. Miren, el rey David ahora tan grande, tan humilde frente a Saúl, David, y luego su pecado de adulterio con Betsabé, y luego asesinato indirecto frente a Urías, el esposo de Betsabé, nos llama gratuitamente más allá de nuestra historia, y repito, nos llama a la amistad, a la intimidad, a estar con Él. Vengan y vean, compartan mi vida, compartan mi misión. Termino con un tercer punto, y es cuando algún seminarista o algún hermano sacerdote conversa conmigo, yo siempre le digo, frente a tu llamado, porque está desanimado, porque se siente incomprendido, porque se siente solo, le digo a un hermano sacerdote, a una religiosa, a un novicio, a una novicia, les digo estas palabras. La primera, siempre seamos agradecidos por la elección del Señor. Es inmerecida, por eso mayor es nuestra gratitud. Cuando Teresa de Calcuta, ahora santa, le decían, usted es la mujer más fotografiada en la historia, año 95-96, ella muere el 97, es la santa de los pobres, querida por todas las reinas del mundo entero, la nobleza de Europa, que tiene para decir Madre Teresa de Calcuta, que recibió el Premio Nobel de Paz 1979, y ella con gratitud y con humildad decía que tengo que no haya recibido de Dios. Y si todo lo he recibido de Dios, ¿de qué me puedo enorgullecer? Esas palabras no son de Teresa, cita al apóstol San Pablo, pero ella las aplica a su vida. Y hoy a todos los que somos servidores del Evangelio, unos desde el canto, otros desde la proclamación de la palabra, otros desde la lectura de la palabra, otros desde el servicio a los enfermos, otros desde el don de consejo, otros desde la logística en la tarea de evangelización. Seamos agradecidos y sobre todo humildes. No nos pongamos en el centro, que el centro es Cristo. A veces nuestro ego nos hace malas pasadas y nos lleva a pensar que la obra es nuestra, que equivocados estamos. Primera actitud, gratitud. Segunda, humildad, porque la obra es de Dios y los dones, los talentos que hemos recibido, la enfermedad, cualquier situación particular o la muerte, nos van a quitar lo que tenemos. Pero vendría una tercera actitud en ese tercer punto y conclusivo, que seamos fieles hasta el final al llamado recibido, a la voluntad de Dios. Qué hermosa es la fidelidad en el matrimonio, qué hermosa es la fidelidad de un sacerdote, qué alegría y qué paz genera el ser fiel en el matrimonio. Qué alegría y qué paz genera ser fiel en la vida cristiana. Qué alegría y qué paz hay en el corazón de un sacerdote fiel. Y ustedes, sin ser psicólogos, ni psicoanalistas, ni coaching, ni psiquiatras, ni terapeutas, ustedes sienten cuando un consagrado les habla desde la vida, desde el corazón, o les habla simplemente de manera especulativa y racional. La gracia de ser fieles. Todos hemos probado la tristeza de ser infieles, que probemos la alegría y el gozo
de ser fieles al Señor, a lo que Él nos pide, pobres siervos inútiles, diría en su momento Juan Pablo II, tomando también un texto de San Pablo. Entonces hablamos de gratitud, hablamos de humildad, hablamos de fidelidad. Finalmente hablamos de generosidad y alegría, ser generosos, que la fuerza de una vocación no se mide tanto por la intensidad del llamado, como sí por la generosidad de la respuesta. Yo no creo en una vocación de una persona que sea muy cómoda, religiosa, sacerdote, esposo, esposa, una persona que lleva ahí por los laditos su vida matrimonial, su vida como papás. En la generosidad, en la entrega, es que se ve la calidad, la solidez, el peso existencial de una vocación. Y termino con esta palabra, la perseverancia. Cuando un hermano sacerdote, una religiosa, me buscan, le digo, agradece humildemente, sé fiel, la fidelidad, sé generoso, generosa y sé perseverante hasta el final. Y les digo una frase que me encanta repetir. En la vida cristiana, empezar es de muchos. En la vida cristiana, perseverar en el seguimiento de Jesús es de pocos. Y en la vida cristiana, perseverar con generosidad y fidelidad a Jesús solo es propio de santos. Tú decides. El Señor sigue llamando. Tu vida seguirá siendo tibia, mediocre, o quieres vivir una vida apasionada, agradecido, con humildad, en fidelidad, generosidad y perseverancia. Yo trato de hacerlo en mi vida consagrado con la gracia de Dios y la oración de ustedes, y yo oro para que ustedes en su vida matrimonial y familiar lo consigan con su esfuerzo personal y la gracia de Dios. Amén. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervo, sino a mí. Permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerá. Concédenos, Señor, participar dignamente de este misterio, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo
que nos enviaste al Redentor para que compartiera en todo nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia, pecando, habíamos perdido. Por eso nosotros, con ángeles y santos, llenos de alegría, te glorificamos cantando. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Los ángeles cantan, Hosanna, Hosanna. Hosanna, cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro obispo Ricardo, su obispo auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de resucitar y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuando en el Evangelio son llamados por Jesús, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como Jesús enseñó a sus discípulos y de ellos aprendimos, oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz al mundo, a nuestros países, a nuestros hogares, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de nosotros, tu Iglesia. Y según tu promesa, concédenos la paz al mundo entero, y la unidad como hijos de Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Allá en tu casa, nosotros aquí nos vamos a dar a compartir un saludo de paz. La paz sea contigo, Dios te bendiga. La paz sea contigo. La paz sea contigo, Dios te bendiga. La paz sea contigo, Dios te bendiga. La paz sea contigo, Dios te bendiga. La paz sea contigo. La paz sea contigo, Dios te bendiga. La paz sea contigo. La paz sea contigo, Dios te bendiga. Cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado. Eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén.
tú has venido a la orilla del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Tan solo quiere el cuerpo de Cristo. Que yo el cuerpo de Cristo. Infunde, Señor, en nosotros el espíritu de tu caridad, para que alimentados con el pan del cielo, nos hagas concordes en la piedad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hay un tesoro en la iglesia de oración que se ha ido configurando a lo largo de los siglos. Lo llamamos la liturgia de las horas. Es la santificación del tiempo en la mañana, donde laudamos, alabamos, laudes, donde agradecemos el día en la tarde, las vísperas, donde nos encomendamos al sueño de la noche, las completas. Y hay algo que la iglesia ha llamado el oficio de lectura, que es valga la redundancia, la lectura meditada de textos bíblicos, de textos patrísticos, de padres de la iglesia, de santos, de los mismos concilios de la iglesia, amén, de que van acompañados con salmos todos. Los invitamos para que ese tesoro de la iglesia, la liturgia de las horas, la disfruten en los canales que tenemos, en Amén Comunicaciones, el canal institucional o el canal personal Padre Carlos Yepes, en YouTube. Aprende a orar, son 15 minutos, en promedio una oración 14 minutos, son los salmos que son himnos del pueblo de Israel, con los cuales expresaban sus situaciones existenciales de gratitud, de dolor, de súplica, de acción de gracias, de adoración, de alabanza al buen Dios. Es un tesoro de la iglesia acumulado por siglos, y esto lo hemos dejado ya no en el libro que se llama Breviario, sino que lo hemos llevado al mundo digital con buena locución, con unas bonitas imágenes que nos llevan a la reflexión, con música de fondo, con el texto subtitulado. Nos ayuda a sentir la presencia del Señor y entrar en contacto con Él. ¡Qué tesoro! Lo encuentran, naveguen, donde vean Amén Comunicaciones o Padre Carlos Yepes, pues un círculo. Hagan clic ahí e inmediatamente se despliega toda la página. Lo que tenemos en Eucaristías, Evangelio del Día, Coronilla, Rosario, Reflexiones de Temporada, Novenas, Días Especiales, la Liturgia de las Horas. Aprovechen este tesoro si de pronto no tienen el tiempo suficiente para vivir su fe de otra manera. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
y les acompañe en este día viernes del corazón de Jesús y siempre. Amén. Vamos a mirar la imagen del corazón de Jesús y hacer tres sencillas jaculatorias o frases cortas, entregándole al Señor tres intenciones: por la paz del mundo, Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Por los gobernantes del mundo, Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Por todos los cristianos que buscan con fe afanosa el rostro de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. A Él entregamos estas intenciones. La Virgen Santísima, que es muy buena madre, los acompañe a todos. Amén.